lamentablemente con un accidente un poquito complicado por la cantidad de personas que se transportaban en el vehículo, o sea, cuatro niños menores de edad y dos adultos, padre y madre. Bueno, fue un accidente, le digo, con suerte, porque a donde ellos pierden el control del vehículo, chocan contra un murito de una alcantarilla, que eso hace que lo retenga el auto y que no se caiga al vacío 2 metros para abajo, en donde las consecuencias habrían sido más terribles, ¿no es cierto? Bueno, estuvimos trabajando, necesitamos la participación de cuatro ambulancias, pedimos dos a la cooperativa de agua, una a la cooperativa y la comuna de Los Reartes, que agradecido por su respuesta inmediata, y otra al dispensario municipal para trasladar a las personas, las cuales había una niña que era la urgencia nuestra, la primera que evacuamos, que estaba más complicada por los golpes. Después se determinó y tuvimos respuesta del hospital, que estaba con un problema en una vértebra. Y el padre en segundo lugar, con la segunda ambulancia, que bueno, terminó con fracturas en las costillas. Y después fuimos derivando, según las situaciones, a la madre con un bebé de un añito más o menos, en donde fue acompañada con un bombero para llevar a la criatura. La madre terminó con una fisura o una quebradura de muñeca. Y bueno, después terminamos con las otras ambulancias despachando a los otros niños, que terminaron con golpeados, con un poquito de cortes, pero sin lesiones graves, ¿no es cierto? ¿Dónde se registró el hecho? Camino a Tospampa. Para ubicarnos un poquito, es pasando el camping Los Mirlos. Ahí viene una curva, una recta y otra curva. Bueno, en una rectita ahí es cuando, viniendo de Atospampa hacia la villa, es una bajada donde el vehículo no estaba en buenas condiciones, un vehículo viejo, ¿no es cierto? No sabemos bien qué le pasó, pero puede haberse también debido a un desperfecto mecánico, ¿no?